Claro, cada día está más peor y también Pobladores que como decís transitan por la carretera que que conduce arreglan hasta a la las pistas localidad de cuando San vienen Roque los de carros, Cumbasa exigen existen a las materiales autoridades para realizar la el construcción mantenimiento de pistas que están en constante San de la Roque. vía debido a Han que dicho que cada termina día la se obra en San Roque, deteriora. también que van a Incluso arreglar. algunas Entonces, partes se hundieron, dejándolos sin acceso. no se Una ve el interés ciudadana del del Estado sector señaló sería que le absurdo apena que mucho que desvíen las tantos autoridades se hayan diariamente olvidado de esta por vía de turistas, acceso que turistas que sirve vienen mucho para que los de turistas afuera, lleguen a Acapulco, a bañarse en el bañarse, río. ¿no? Realmente joven, muy apenados, como usted dice, ¿no? Esta es una vía principal, podríamos decir, de acceso tanto a San Pedro, San Antonio y San Roque de Cumbasa, ¿no? Entonces pienso que las autoridades debían de tomar interés en que se mejore, ¿no? Hay una pista, pero está en malas condiciones. Entonces hacemos un llamado a las autoridades, tanto distritales, regionales, que tomen un poquito de interés para que puedan, pues esto, de pronto arreglarlo, podríamos decir, ¿no? Mantenerla. Mantenerlo, en constante mantenimiento tener esta carretera, porque es una vía muy importante de turismo, tanto provincial y, ¿por qué no decir nacional, ¿no? Porque hay un hermoso río y la gente acude mucho durante la semana y el día domingo con mayor. Se han terminado las obras, ya se ha ido la empresa y ya dejaron así. Seguramente, pues no, ellos deberían de haber dejado de pronto venir a mirar y estar en constante mantenimiento, porque es una vía pues que está en constante, Vienen, van, todo va y viene todos los transitable, días. ¿no? Es una vía muy, ¿cómo se puede decir? Importante de esta zona. Este caso, ¿qué llamada harías al gobierno regional? Que se interesen, pues joven, que tomen mucho interés para que puedan tener en mantenimiento todas las obras que están haciendo y que el dinero invertido no sea en vano. No es lo que esperan los pobladores. Por su parte, un Roque. Han motocarrista dicho que dijo que es termina la obra en San lamentable Roque, que han una dicho que van a carretera arreglar. que no tiene ni Entonces, 5 años esté en estas no se ve condiciones que deplorables tomen y sus interés autoridades hasta ni día se han que termina preocupado. el Está río. en peor. Claro, cada día está más peor y también cuando han dicho que para que le arreglen a la pista, cuando venían los carros así trayendo materiales para la construcción de pits y brea también en San Roque, han dicho que cuando termina la obra de San Roque también que lo van a arreglar, pero no se ve que le tomen interés pues a esta vía accesible que es visitado diariamente por Por turistas turistas que vienen de de todo afuera, Tarapoto, todo claro. a bañarse, ¿no? Sí, a bañarse especialmente en el río Cumbasa, pero la carretera está haciéndose cada día más, está deteriorándose, pues. Pues, claro. ¿Ustedes han conversado con la alcaldesa, la autoridad encargada por este sector? Sí, siempre, siempre veníamos conversando con la alcaldesa, pero nosotros también, así como Junta Vecinal, que hacemos diariamente rutas por acá, apoyamos en las labores así de mantenimiento de la pista, así. Así, traen también ripio para rellenar los huecos, pues. Finalmente, el transportista pidió a la autoridad de dicho Como te han distrito dicho, cumplir con su no se ve compromiso, que porque de termina lo la obra y contrario arreglan se la pista. quedarán sin acceso a los lugares Sí, nos turísticos han dicho que así, cuenta pero San Antonio y San Roque no de se ve nada, Cumbasa. pues. No, sí, nos han dicho así, pues, pero no se ve nada, pues, lo que han arreglado, pues. Ya han terminado, ya se han ido ya y la pista queda tal como lo estás observando ahorita. Y los camiones, los volquetes siguen ingresando Siguen al distrito. ingresando al distrito, Como si no hubiera pasado como si nada. no hubiera pasado nada, pues. En Claro. ese caso, los que están haciendo las obras son el gobierno regional. Claro. En ese Eso caso, están haciendo las obras, pues. ¿qué le dirías al presidente del gobierno regional, al doctor Pedro Bovary en ese caso? No, todo más interés en esta vía, pues también así como nosotros diariamente utilizamos estas vías accesibles, a veces siempre se trae personas que les operan, ¿sí? Y tal vez un mal golpe ahí se puede abrir el operado y por eso mejor hacerle un llamado y que venga a esta vía a mirar, pues, que tome un poco más de interés, pues. Tanto como conductores, pasajeros, arriesgan sus vidas en este sector. Claro, porque allá como tú podías observar, ahí
queda un buen pedacito, más allá de la pista, para pasar. Hay hundimientos también. Claro, hay hundimientos, todo por allá. Hay más de 3 hundimientos ahí. Ahí antes de llegar al puente también. Claro. Esos son los vehículos que están más jodidos por acá.